Lo llamamos el viajero, y su llegada nos cambió para siempre. Construimos grandes ciudades en Marte y en Venus. Mercurio se convirtió en un vergel. La esperanza de vida se triplicó. Fue una época llena de milagros. Observábamos la galaxia y sabíamos que nuestro destino era caminar bajo la luz de otras estrellas. Pero el viajero tenía un enemigo, una oscuridad que llevaba eones persiguiéndolo a través de los sombríos golfos del espacio. Siglos después del inicio de nuestra edad de oro, esta oscuridad nos encontró. Y fue el final de todo. Pero también fue un comienzo. Podría ser... Ahí estás. Ha funcionado. Estás vivo. No sabes el tiempo que llevo buscándote. Soy un espectro. Mejor dicho, soy tu espectro. Y tú, bueno, llevas muerto mucho tiempo. Así que vas a ver muchas cosas que te costará entender. Aquí no estamos a salvo. Nos van a despedazar. He de llevarte a la cima. No te muevas. Estoy aquí. Hay que moverse. ¡Deprisa! Esto es territorio de los caídos. No duraremos mucho al descubierto. Vamos al interior de esa muralla. ¿Qué
Déjame pensar. Hay que buscarte un arma antes de que los caídos nos encuentren. No hagas ruido. Los tenemos encima. Los caídos prosperan en la oscuridad. Nosotros necesitamos más luz. Veré qué puedo hacer. Otro de esos sistemas militares reforzados. Y solo unos cuantos siglos de entropía en mi contra. ¡Vienen a por nosotros! ¡Mira! He encontrado un fusil. ¡Cógelo! Ojalá sepas usar esa cosa. Abre los ojos y atención al rastreador. Aquí hay más, pero tenemos que pasar. No bajes la guardia. Un alijo de botín. Veamos qué contiene. Minas trampa. No las toques.
Los caídos controlan este lugar mucho más de lo que pensaba. Sigamos un poco más. Esperemos que quede algo ahí fuera. Esto era un antiguo cosmódromo. Enviaba naves a todas las lunas y planetas. Tiene que haber alguna con la que poder largarse. ¡No! ¡Algo se está teletransportando! ¡Naves de caídos! ¿Tan cerca de la superficie? ¡Tenemos que abrirnos paso!